Llegó el mes de septiembre y el buen tiempo empieza a asomar. Se multiplican las propuestas al aire libre y se programan más shows de lo habitual. Por eso hoy tenemos mucho para contarte, así que quédate con nosotros. Acá arranca Salir. Llega a la sala Sabana Muniz del Teatro Solís la obra teatral ganadora del premio Onetti en 2013, Hotel Blanco. Conversamos con la dramaturga Sandra Macera. Nostalgias es el álbum debut del pianista y compositor Santiago Vidal. El 7 de septiembre lo presenta en la Sala Zitarrosa junto a varios músicos invitados y estuvimos charlando con él. Además te presentamos las películas que se estrenan esta semana en nuestra cartelera de cine. 13 actores confluyen en escena para representar una historia de amor, intriga y suspenso en Hotel Blanco. Su autora Sandra Macera se nutre de la lectura de las obras del novelista y narrador japonés Akutagawa, considerado hoy en día uno de los maestros del relato breve contemporáneo. El próximo 5 de septiembre se estrena Hotel Blanco en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. La obra trata de un escritor que se hizo célebre en Occidente gracias a uno de sus relatos en el bosque que Akira Kurosawa llevó al cine con el nombre Rashomon en 1950. Me interesaron mucho algunos de sus relatos en los que él ambienta la historia en una época bastante salvaje, en la que se pone al descubierto la condición humana en su estado más primitivo, donde las principales pasiones están a flor de piel. Y eso contrasta además con la vida de él, que era un estudioso académico especializado en literatura inglesa. Me interesó además enfrentar al propio autor con sus personajes y además con personajes que no terminó cuando estaba vivo, porque el autor está presentado como un espectro que después de la muerte se encuentra con sus personajes, los evoca y esos personajes se materializan. Todo eso forma un conjunto que me pareció bastante impresionante. Cómo él se siente frente a la vida, la sensación de desesperación que puede llegar a tener todo autor, por más famoso que sea. Y si él se encontrara cara a cara con sus personajes, ¿qué les diría? Y la sorpresa que se llevarían sus personajes si se encontraran con él. Y sobre todo los diálogos que tendría con los personajes que no están terminados, que dejó inconclusos en su vida. Me interesa también mostrar justamente esa impotencia del autor porque los personajes no le responden, porque cada uno está metido en su cuento. Y cuando llega el momento en que sí le responden y se quiebra esa distancia y se quiebran esos planos entre el autor y sus personajes, resulta, diríamos, bastante estremecedora la situación. Incluso por eso es que también con los únicos que puede dialogar es con sus personajes inconclusos, porque al no estar todavía en ningún relato, pueden hablar con él, ¿no? Y entonces de ahí viene el conflicto también. Les hace un relato a los personajes inconclusos, se queda solo. No les hace ningún relato y lo van a seguir fastidiando y rondándole todo el tiempo y no dejándolo trabajar. Porque una de las obsesiones del autor es que quiere reescribir y perfeccionar lo que ya escribió. Y en algún momento, bueno, ocurren cosas bastante terribles. Con respecto a eso, ¿no? Con respecto a esa situación de impotencia de querer escribir y comunicarse con sus personajes, cuando en realidad está solo. Es de alguna manera una obra de suspenso y una obra de la soledad humana, más allá de que se trate en este caso de un escritor, pero en realidad es de la soledad de todos, ¿no? Que todos sentimos alguna vez cuando no podemos expresar lo que quisiéramos decir. Todas las escenas transcurren en torno a la habitación del escritor Akutagawa en un antiguo hotel abandonado donde presuntamente se quitó la vida al ingerir una dosis letal de veronal. Uno de los aspectos más fuertes de la puesta en escena es justamente esa convivencia de los espacios modernos,
del hotel de principios del siglo XX con el espacio antiguo de los bosques donde se desarrollaban estas historias. En un momento determinado, justamente el mundo del autor y el mundo de sus personajes comienzan a fundirse y comienzan a mezclarse. Por eso es que me interesó precisamente colocar al protagonista, a este escritor, en el lugar donde supuestamente se suicidó hace más de 80 años. Imaginar lo que todavía sigue vagando por esas habitaciones y pasillos donde alguna vez escribía y soñaba e imaginaba a todos los personajes que ahora se va a encontrar físicamente en este hotel, que de alguna manera es como la extensión mental del autor. Akutagawa tuvo una vida atormentada, signada por la locura, hasta su suicidio. La historia biográfica del escritor inspiró a Sandra Macera para escribir Hotel Blanco. Cuando uno se basa en algún artista o algún personaje, o incluso cuando uno los invente, siempre hay algún aspecto interesante que tiene que ver con sus miedos, con su insatisfacción. En el caso de Ryunosuke Akutagawa, se decía que él había heredado de alguna manera la locura de su madre, que muere cuando él tiene 10 años, pero en realidad es una cosa que le quisieron meter en la cabeza a su familia postiza. Y sin embargo, él quedó muy marcado con eso. Si a uno le viven diciendo que está loco y que es lógico que tiene que estar loco porque su madre lo estaba, puede ocurrir justamente que él sienta mucha angustia y desesperación. Esa obsesión de él por el miedo a la locura y por crear y por de alguna manera también hacer retratos autobiográficos en sus cuentos es lo que me impulsó, lo que me interesó de su personalidad. Una sensibilidad que tiene mucho en común con Occidente, pero que a la vez es muy distinta. Hay un relato que se titula Los engranajes, que resultó ser bastante autobiográfico, donde él justamente expresa esa obsesión y esa desesperación por estar vivo y también esa conciencia por los fenómenos de la naturaleza y por la percepción del mundo con una agudeza que no es común realmente. Eso se transmite en muchos de sus escritos y bueno, y eso me gustó mucho también como para crear el personaje de este escritor tan contrariado, ¿no? Esta es la obra 16ª de Teatro del Umbral, grupo independiente que fundamos en 1999. Y el año pasado me fue otorgado el premio Onetti por el texto Hotel Blanco. Eso de alguna manera motivó la invitación a poder presentarla, estrenarla en el Teatro Solís, lo cual agradezco muchísimo porque es, bueno, una oportunidad muy buena para hacer conocer el texto y también el trabajo de nuestro grupo que viene entrenando permanentemente. Por supuesto que de pronto hay algunos miembros del grupo que han cambiado a lo largo de tantos años, pero también hay compañeros que están hace mucho tiempo y conforman una manera de trabajar, un método de trabajo que, bueno, ya de alguna manera nos es propio, a pesar de que tenemos que adaptar cada método a cada puesta en escena, porque cada texto requiere cosas distintas. En Hotel Blanco somos dos directores, comparto la dirección con el actor y director Fabrizio Galvarini, con quien ya dirigí el año pasado y con quien vengo trabajando hace tiempo. Y además, bueno, son 13 actores en escena, 3 diseñadores, es un equipo muy grande que trabaja, aunque parezca increíble, de una manera muy sólida, muy unida, y nos entendemos muy bien. Así que bueno, estamos ansiosos, estamos con una gran expectativa por el estreno
ahora el 5 de septiembre, vamos a estar solo 9 funciones, es decir que son 3 fines de semana, el 21 de septiembre es la última función, así que bueno, los invitamos para que conozcan este texto, que vayan a vernos, que conozcan esta puesta en escena nueva, porque cada año es todo nuevo en realidad. Y bueno, les agradezco que me hayan hecho esta entrevista, el espacio. Antes de ir a la pausa, te acercamos a algunas propuestas de la cartelera de cine. I can't be. We were close once. We started this whole Expendables thing together, but we had a falling out. What are you gonna do? Reload. Welcome to the 21st century. I could do that. You want to slip on a dress and give it a shot? This is it? This is your team? Short notice. Yeah, very short. Se estrenó en todos los cines la nueva entrega de Los Indestructibles. En esta oportunidad, el equipo liderado por el personaje de Sylvester Stallone se tendrá que enfrentar con un traficante de armas despiadado que encarna Mel Gibson. Una franquicia donde los disparos, persecuciones y golpes serán el eje central de la historia. Couldn't take the stairs. How hard can it be to kill 10 men? Insane. Courageous. But insane. No hablen con nadie. Ni siquiera con su familia. A su alrededor. Cualquier cara que vean dos veces. Cualquier vehículo que esté delante o detrás de ustedes. Si se les arrima alguien a pedirle fuego o la hora, presten atención. Hasta mujeres con niños pueden estarlos vigilando. Y no hablen con nadie desde sus casas o desde la redacción sobre este tema. Zanahoria es un thriller con coproducción de Uruguay y Argentina, inspirada en hechos reales. La historia se desarrolla en el año 2004. Dos periodistas se embarcan en una travesía de secretos, simulaciones, encuentros furtivos y paranoia cuando un misterioso informante los contacta con la intención de revelar pruebas sobre crímenes de la dictadura militar, hasta ahora nunca investigados. ¿Sabes con quién estamos tratando? Si alguien llega a saber que estamos acá, ustedes dos van a aparecer en un zanjón o van a tener un accidente. Y a mí ni les cuento lo que me puede llegar a pasar. Volvemos con más Sally.